Hola, hola amigos, bienvenidos a mi cocina. En esta oportunidad traigo para ti una deliciosa receta de queso crema, así como leíste en el título de este video. Y si no me conoces, porque es primera vez que pasa para acá, me presento, mi nombre es Delia Martínez y todas las semanas estoy subiendo videitos con recetas diferentes para que tú puedas prepararla en casa con ingredientes que todos podemos tener a mano. Así que vamos a continuación con los ingredientes de nuestra receta. Y bueno amigos, para la receta del día de hoy es bastante fácil. Vamos a hacer un delicioso queso crema estilo Filadelfia. Es un queso bien cremoso. Lo importante de nuestro queso es que va a ser un queso que no va a tener ningún tipo de aditivos químicos. Es totalmente natural y se hace de una manera muy sencilla y en muy poco tiempo. Los ingredientes que vamos a utilizar, como puedes ver, pues son bastante sencillo. Vamos a estar utilizando 1 litro de leche entera, como esta que tengo yo acá. Si es natural, muchísimo mejor, porque el contenido de grasa es mucho más alto. No te recomiendo que para esta receta utilices leche descremada ni leche deslactosada. Tiene que ser leche entera natural. También vamos a estar utilizando sal, cantidad necesaria, la cantidad de sal que te guste. Y por acá tenemos adicional a esto, que es el único ingrediente diferente, es 1/4 de taza de vinagre blanco. Tiene que ser blanco, no tiene que ser vinagre de manzana ni de ningún otro tipo. Este vinagre blanco, si no tienes las medidas de taza, puedes 5 medidas de vinagre para 1 litro de leche. Si vas a hacer 2 litros de leche, pues sería el doble de la cantidad que te estoy indicando. Adicional a estos ingredientes que tengo acá, también tenemos que tener en cuenta y tener a mano, por supuesto, un bol y un colador donde vamos a estar colando nuestras mezclas, y un pañito, gasa o pañal, para poder filtrar nuestra preparación. Yo tengo este, que es con el que hago mis cremas, mis natillas, mis mantequillas, mis quesos, y lo tengo por acá. Así que te recomiendo que busques un pañito y lo tengas a la mano, que esté bien limpio, que no tenga ningún tipo de suavizante ni de detergentes fuertes, para que no le quede ese sabor a nuestra preparación. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En una olla de acero vamos a estar colocando nuestro litro de leche, y es el momento de ir a la cocina. Bueno amigos, aquí ya estamos en la cocina. Como pueden ver, ya pusimos nuestra leche. La vamos a poner a fuego alto y la vamos a dejar calentar lo suficiente. Ella en un momentico más se le va a quitar toda esa burbujita que tiene al lado, que fue de cuando vertimos nuestra leche a la olla. Así que vamos a esperar que caliente un poquito. Para esto van a pasar aproximadamente unos 7 minutos. Aquí ha pasado apenas 1 minuto y miren cómo se ha ido quitando las burbujitas del borde de nuestra olla. Y bueno amigos, como pueden ver, ya que han pasado aproximadamente unos 4 minutos, ya la leche se ve bastante caliente. Está haciendo este humito que yo estoy viendo, a lo mejor ustedes por la cámara no lo perciben. Vamos a esperar un momentico que por los bordes empiece como a hacer burbujitas, para entonces agregar el vinagre. Vamos a esperar unos minutitos más. Aquí pueden ver cómo nuestra leche se está empezando a llenar de burbujitas. Todavía no le he echado sal ni absolutamente nada. En este momento que están viendo que se está llenando así como de burbujitas y que está bien caliente nuestra leche, es el momento de agregar nuestro vinagre. La función del vinagre va a ser separar la leche o la nata del suero. Vamos a apagar nuestra cocina porque va a empezar a subir nuestra leche, que es el proceso normal de cuando comienza a hervir. Y si la movemos un poquito, miren, aquí pueden ver cómo se comienza a cortar ya nuestra leche y a separar lo que es el suero de la nata. Miren ustedes esto, ni siquiera he apagado la cámara, es un proceso que lo estamos viendo acá mismo. Vamos entonces a dejarlo reposar durante 30 minutos.
Voy a hacer una tomita un poco más cerca. Miren esto. Aquí se ve cómo se está separando ya. Vamos a dejar descansar esta mezcla durante 30 minutos para continuar con nuestro proceso. Yo voy a esperar los 30 minutos y para ti va a pasar tan solo 2 segundos. Así que ya volvemos. Y bueno, amigos, aquí como pueden ver, ya tenemos fría nuestra preparación, que es la cuajada con el suero. Vamos entonces a colocarlo en el envase que ya tenemos preparado, donde vamos a colocar, pueden ver, esta es una gasita finita. Vamos a colocarlo de esta manera y aquí vamos a vertir completamente lo que es toda nuestra cuajada. Vamos a sacarla de aquí. Miren toda la cantidad que nos salen de un litro de leche. Es además una receta de queso crema bastante económico. Vamos a terminar de vertir todo lo que es nuestra natilla de nuestro suero. Si les enseño por acá, miren cómo va quedando allí todo nuestro suero. Vamos a dejarlo aquí un rato. Y bueno, amigos, les estaba contando que aquí apretamos muy bien todo lo que es nuestra nata y vamos ahí apretando fuertemente. Mire cómo va cayendo allí todo el líquido que todavía tiene nuestra nata. Es importante que se le saque todo este suero que aún contienen. Fíjense bien, ese sonido que estás escuchando al final es mi bebé, que tiene el síndrome auriculocondilar y bueno, usa traqueostomía, gastrostomía. Y si no sabes qué es eso, pues te invito a mi blog personal, que está al final de este video, el enlace, para que conozcan más de nuestra historia y nuestra bella historia de amor. Así que una vez tengamos esto bien apretaditos, así sin líquido excedente, miren cómo queda todo nuestro suero allí, es el momento de colocar esta mezcla en un procesador. Vamos a colocar acá de un ladito nuestro envase. No le hemos colocado todavía sal. Vamos a colocar acá el envase de nuestro procesador. Tú puedes hacerlo también en una licuadora. Yo, fíjense lo que estoy haciendo. Estoy abriendo mi tela o mi gasa para poder echar todo esta nata acá adentro. En este punto de nuestra preparación vamos a agregarle una pizquita de sal. Así, vamos a agregarle un poquito más. La sal es a tu gusto y le voy a agregar de nuestro suero que tenemos acá una cucharadita. Esto con la finalidad que nos permita mezclar correctamente nuestra mezcla. Es el momento de comenzar a batir. Como pueden ver, le falta un poco más de líquido para que empiece a tomar textura. Vamos a ir agregándole. Le voy a poner 2 cucharaditas más. En este punto ya estamos logrando la consistencia que queremos, que es una consistencia firme. Ahora que yo siento que el punto de sal está perfecto como yo lo quiero, es el momento de sacar nuestra mezcla. Miren cómo queda la mezcla ahí adentro. Miren cómo queda la mezcla. Es una consistencia bien cremosa. Es el momento de pasar a un envase. Para esto vamos a utilizar una espátula imperdible o de estas que de silicón, para aprovechar todo lo que es nuestro queso. A este queso crema le puedes agregar además hierbas aromáticas y puedes hacer un queso crema de hierbas aromáticas espectacular. La verdad es una receta bastante sencilla y maravillosa.
estamos sacando todo nuestro queso crema. Miren lo espeso que es. Lo cremoso. El sabor no tiene nada que envidiarle al queso crema Philadelphia, que es una de las marcas más populares. Ahora miren esta sedosidad. Miren cómo ha quedado nuestro queso crema. Aquí pueden ver. Y bueno, amigos, quería mostrarles cómo queda la textura de nuestro queso crema. Miren ustedes. Esta es una textura bien cremosa. Díganme si les gustó o no la receta ahí en los comentarios. Miren cómo nos queda esta delicia. Y bueno, amigos, quiero que me digas qué te pareció este queso crema, la textura. Quiero que me comentes allá abajo en los comentarios qué te ha parecido una receta, si es sencilla, si te gustaría realizarla. También podríamos colocarles algunos ingredientes extra para darle un toque especial. Y si quieres que te traiga alguna otra receta en especial, tampoco dejes de escribirme. Te invito a que veas al final del video el enlace que te lleva a mi blog personal para que conozcas un poquito más de mi vida y estemos un poquito más entrelazados. Así que nos vemos en un próximo video con una próxima receta. Bye, bye.